que hoy le vengo a cantar. De un hombre valiente que cuando era niño su madre murió. Sin piedad su padre en un orfanato lo abandonó. Anduvo rodando por todo el mundo hasta que un día él se casó. Pero unos cuatreros matan a su esposa, te quiere vengar. Caza recompensas, él se ha convertido y los quiere matar. Ninguno se escapa, pues vivos o muertos los pagan igual. ¡Hola! Y por esos malditos cobardes, no cobro, los lleno de plomo. Torres, quiero conocerte para entregarte un encargo. Sé que estás ahí. Si no sales, voy a prender fuego a este chiquero. Así estés con toda tu familia. Tus órdenes, de que yo sepa, no tenemos nada que tratar. Yo solamente te traigo un encargo. Sé de qué clases de encargo te dedicas, pero estoy desarmado. ¿A qué ocurrencia las tuyas? Eso facilita más mi trabajo. Los palenques, siempre dispuesto a pelear.
tan sola y un día te vine a encontrar. Eres mi mejor amigo, hasta para platicar. Sentía que tú me entendías cuando tenías que ganar. El terror de los palenques, siempre dispuesto a pelear. Aparte de ser mi gallo, eres un amigo más. Eres el rey del palenque. ¿Quieres? Dame dos. ¿Tú hablas? Va mi resto. Te cubro. ¿Qué traes? Te hacía reír. Ni modo, vale. Te volví a ganar, traigo full. Para mí que eres un tramposo. No te he podido ganar una sola mano. Es cuestión de suerte. Luego te doy la revancha. ¿Por qué no vas con Petrolina que te haga una limpia? ¿Limpia? Limpia de tramposos es lo que hay que hacer. ¿Qué demonios está pasando aquí? Este que no sabe perder y quiso madrugarme. ¡Llévenselo! Quietecito, cabrón, quietecito. Dame tu arma. ¿Por qué nada más a mí, sheriff? Hay que ser parejos. Después de que me agujeró la pata. Porque así me da la gana. ¡Llévenselo! Vamos a platicar, Charro Negro. ¿Y qué? ¿Me va a cobrar la multa aquí mismo, sheriff? No. La multa es que vayas inmediatamente a los bosques de la explanada y me traigas a Danilo Torres, vivo o muerto. Ya son muchas las que debe. No se le hace que es un encargo demasiado caro por una multa tan pequeña. Está bien. La multa te la condono. Y por traerme a esa fiera sanguinaria, hay una recompensa de $2,000. ¿Y por qué no se los gana usted mismo, sheriff? Tengo otros pendientes y no puedo dividirme en dos. Últimamente a mí qué me importa. Mi negocio son las recompensas y voy por él. Thank you.
¡Entrégate! ¡No quiero matarte! ¿Qué pasó, charro? Está el sheriff. Permíteme, déjale, hablo. Veo que cumpliste con el encargo. Ahí está. ¿Solo así pudiste con él? Ya lo tenía sometido, pero me retó. Y el hombre perdió. Llévenselo, para que lo vean los ofendidos. Y se enteren que ya no será carga para el pueblo. Está bueno, sheriff, ahorita lo llevamos. Ándale, gatillero. Aquí tiene lo prometido. ¿De dónde te busco por si se ofrece? Yo me reporto, sheriff. Yo siempre ando como cabra sin mecate. Amigo, usted lo andaba buscando. ¿Para qué soy bueno? El patrón quiere proponerle un negocio.
Primero dígame con quién hablo. Me llaman el Mante. Soy gente de confianza. Está bueno. Yo lo sigo. Anastasio, ¿piensas que el Mante puede enganchar al charro negro? Sí lo creo. El Mante es muy bueno para esas andadas. Tú eres el jefe, por eso nos está yendo bien. Claro, Bruno. Mi cabeza no nació para hacer pozole. Oye, hombre, ¿para qué encargar el trabajo que podemos hacer nosotros? Mira, Octavio, el tiempo no es para perderlo en dar explicaciones. Los resultados finales es lo que cuenta. Sí, pero... Les dije, el Mante sabe lo que hace y todo el tiempo cumple con lo que se le ordena. Convencer a un tipo como ese, que solo busca acción, no le veo méritos. Tienes palabras de poco vivir. Con largarme será suficiente. Por eso te digo, dejar nuestro grupo solo muerto te será posible. Perdón, jefe, siempre a sus órdenes. Bueno para ti, hombre. Soy Anastasio Peralta. Espero que hayas oído hablar de mí, charro negro. Sí, y por cierto, no muy bien. Si le preguntas a mis enemigos, te hablarán mal de mí. Pero si le preguntas a mis amigos, te dirán todo lo contrario. ¿Y tienes amigos? Claro. Estos 6 me honran con su amistad. Y espero de aquí en adelante contar con la tuya. ¿Y cuál sería el motivo para que fuéramos amigos? Sé que eres el mejor cazarrecompensas. Yo te pagaría $10,000 si me llevas un hombre donde yo te diga. ¿Quién sería el hombre y por qué motivo? Franco Donelli. Y el motivo, quiero secuestrarlo. El charro negro no es secuestrador. Te equivocaste de hombre. Donelli, vale por lo menos $100,000 secuestrado. En la forma que nosotros trabajamos, tal vez no valga nada. No entiendo tu juego, ni quiero entenderlo. Y ese no es mi modo de ganarme la vida. Lárgate. Y agradece que no quiero empezar a chingar cabrones. Enterré. Perdón, jefe. ¿Por qué el charro tendría que hacer el trabajo? Muy sencillo. Franco y el charro se conocen. Ah, ya entiendo. Eso facilitaba las cosas. Pues sí, pero ya nos hizo. Ahora, ¿quién de ustedes se anima a ir a hacer el trabajo solo? Pues para mí, que ese paquete, a cualquiera de nosotros, nos queda grande. Pues ni modo. Vamos a tener que hacerlo todos juntos, a nuestro modo, para así asegurar el éxito. Tal como lo oyen, Sheriff. Se trata de Anastasio Peralta. Con toda su gente, al parecer, ya se les unió el tal charro negro. ¿Escuchaste lo que decían? ¿Alguien mencionó el nombre de Anastasio? Ni la una ni la otra. Usted sabe que estoy medio sordo. Bueno, más que medio. ¿Y no estarás también medio ciego, sino que estaría para llorar? Eso sí que no. Tengo vista de águila. Yo ya conocí a Anastasio Peralta. ¿Y dónde fue eso? En el Tejamanil. Aterrorizó a toda esa comarca y no dejaba títere con cabeza. Vamos a tener que patrullar y no darle tiempo a que cometa fechorías. Especialmente donde viven los más adinerados. Está bien, Morralito.
dijo llamarse Anastasio Peralta. Lo acompañan otros, todos con cara de malditos. Y dicen que vienen por ti. ¿A mí? No hay que echar en saco roto lo que se dice de ese desalmado. Pero tengo gente a mi servicio. Ten por seguro que si me encuentro con Peralta, va a llover plomo. Ofrezco acompañarte a tu rancho. Gracias, Charro Negro. Te lo agradezco. Pero sé que tienes compromiso esta noche aquí para dormir calientito. Tus pistoleros tal vez son buenos, pero con mi apoyo será mejor. En verdad te lo agradezco, pero no es necesario. Que la noche sea eterna para los dos. No, no, no. Los tragos esta noche los paga la casa. Gracias. Muchachos, así como lo planeamos. Tú, Bruno, te quedas afuera del rancho para que lo vigiles. Así es, patrón. ¡Bruno! Vamos a matar a su gente sin hacer ningún disparo. ¿Trajiste tu cuchillo, Mante? Este nunca falla. Vamos, pues. Vamos. Vamos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Quieto, cabrón! Franco Donelli, no quiero hacerte daño, ni a ti ni a tu familia. Conozco tu historia de carnicero. Tratándose de dinero, serías capaz de hacerle daño hasta a tu propia madre. Tú lo has dicho. Saca $100,000 y todo esto termina. Aquí todo se acabó. ¡Mátalo! Thank you.
Todo esto salió mal. Aquí ya no hay nada que hacer, muchachos. ¡Vámonos! 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 Sheriff, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Sheriff? Ay, joder, estoy bien. ¿Quién hizo esto? Tú debes de saberlo mejor que yo. Tengo informes que Anastasio Peralta te convenció de ser parte de su gavilla. Sí me ofreció unirme a ellos, pero yo rechacé la oferta. ¿Y entonces por qué no me avisaste? Podríamos haber evitado tantas muertes. Ay, hijo de su madre. A usted no lo encontré. A Franco sí, pero no aceptó mi ayuda. Y yo pensé que estando enterado, las cosas no llegarían a mayores. Solo te voy a creer. Si vas tras ellos, me los traes todos juntos, o uno a uno. Ay, pinche dolor. ¿Vivos o muertos? Da lo mismo. Todos tienen precio. Trataré de tenerte la recompensa. Primero lo llevo a curar. Por mí no te preocupes. Fue solo un rozón. Avisa a la oficina para que manden ayuda. Y lo importante es que vayas por ellos. Bueno, ahorita que está la lumbre, vamos a comer y vamos a descansar. Mañana nos espera mucho trabajo que hacer. Hay que conseguir un poco de agua para hacer café, ¿no? Pues, te he pedido traer algo en la panza. Este es un buen lugar para quedarnos el tiempo necesario, mientras se calman las cosas y poder planear otro golpe.
Oye, Anastasio, ¿y por qué no entramos a la casa por el dinero? Al fin ya estaban todos eliminados. Según los informes que tengo, Don Eli tenía todos sus valores en una caja fuerte a prueba de dinamita. Y se me hace que iba a estar bien cabrón. El golpe nos salió mal. Lo que dejamos de hacer es cosa del pasado. Ahora hay que averiguar realmente si este lugar es seguro. Eso es cosa de adivinos. Pero hay que estar preparados en caso de que manden federales a seguirnos. De que los van a mandar, los van a mandar. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay que mandar a alguien al pueblo para que vaya por provisiones. Por los caballos ni nos preocupemos, aquí hay mucho que traguen. Tenemos que vigilar de día y de noche y vamos a hacerlo por turnos. Yo me animo a ir al pueblo por las provisiones que sean necesarias. Tenemos que cazar un animal para tragar porque la carne ya se nos acabó. No es mala idea, vayan a ver qué encuentran. Pero no disparen porque nos pueden delatar. Ya está, René. Tú y Fred se encargan de la primera guardia. En un ratito se chingó todo. ¿Ya ves? Ya teníamos a tal Franco. ¿Y qué pasó? Del plato a la boca se cae la sopa. Y ahora hay que chingarse para buscar otro golpe. Y luego dicen que los bandidos hacemos dinero fácil. Pinche gente pendeja. Y hay que callarnos porque podemos descuidar la vigilancia. Tenemos que estar alerta. Vamos. ¿Quién adivinaría que andamos en estos lugares? El charro negro. Me arrepiento de no haberle partido la madre el día que se negó a trabajar para nosotros. Ese charro tiene su fama. Si se nos cruza en el camino, no hay que dudarlo de borrarlo del mapa. Ni tantito. Esos que trabajan solos son más duros de pelar que varios juntos. ¿Está tu patrona? Sí, estoy adentro. No tarda en salir. ¿Qué sabes del sheriff? Oh, está en su oficina. Ya está recuperado. Qué bien. ¿Tardaste? Pensé que algo malo te pudo haber pasado. No, todo bien. ¿Podemos platicar? Sí, claro. Siéntate. ¿Alguna novedad? Un hombre vino a encargar mercancía y dijo que por la mañana vendría a recogerla. ¿Qué clase de mercancía? Algunos alimentos y varias botellas de whisky. Pensaba saludar al sheriff, pero lo dejaré para otro día. Ve a darle una vuelta tú y me lo saludas. Cuenta con eso. También estuve en ese pedido de sus ayudantes y estuvo triste la despedida. ¿Llegarán otros? Yo creo que sí. Los necesita. No quiere que tú te distraigas de lo que estás haciendo. Que todo siga quedando entre nosotros. Yo sé que este hombre es de confianza. Así será. Esos criminales tienen que pagar. Bueno, pues invítame un trago. Con gusto, lo que tú quieras.
¿Cómo te fue, Gil? No muy bien. Dejé la lista desde ayer y ni así me surtieron completo. ¿Qué comentarios hay al respecto de lo sucedido? Hay mucho alboroto. Nos consideran verdaderos demonios. No sé por qué, pero el jefe está plenamente identificado. De seguro el monigote del Charro Negro ya soltó la sopa. No lo creo. El sheriff la libró. El regado del rumor es de otra persona que conoce al jefe desde hace tiempo. Mejor pique espuela, que el jefe y dos que tres andan con la garganta seca. Espero hayas traído whisky suficiente. El agua de fuego nunca será suficiente. ¿Qué fue eso? Ha de ser algún animal. ¿Qué se me hace que ya estamos viendo visiones? Mejor le hubiéramos dicho a Gil que nos dejara la botella para estimular la vista. Pretextos quiere la muerte para llevarse el enfermo. Ahí te encargo mi caballo. Voy a visitar a un amigo. Llévate el mío, ¿no? De una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se ha llevado? Yo nomás decía. ¡Suéltame, Patito! ¡Cobarde, suéltame! ¡Suéltame! La consigna es, vivos o muertos, valen lo mismo. Así que nos engañó el sheriff, pero sí yo lo vi caer. Y así fue, pero resulta que solo tenía un rasguño en la cabeza. Y dices que estoy señalado como culpable. Así es, jefe. ¿Quién iría con el chisme, con el sherife? Pues, quién sabe. Pero también se oye el rumor de que el Charro Negro es de los suyos. Hay un metiche. O el Charro Negro planeó todo esto para partirnos la madre. René y Fred, no han regresado. Dices que los miraste, Gil. Claro que los vi. ¿Todo bien? Todo estaba tranquilo. Ustedes dos, vayan a tomar sus lugares para que ellos vengan a tomar algo y a comer. Sí, señor. Vámonos. Esto se está poniendo muy crítico. Ya estamos a unas horas de Comanche. Ya estamos en territorio tejano. Además, el robo fue en Arkansas. No hay que confiarnos. De seguro, los federales nos están buscando. Lo que tú digas. Vamos a seguir antes que caiga la noche. ¿Por aquí los vistes? Sí, Octavio. Estoy seguro. Aquí andaban.
Pues ya hemos buscado mucho, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pues yo no he visto nada raro. Al menos yo no escuché nada. ¿Nada que nos hiciera pensar en algún enfrentamiento? Pues no. Esto lo tiene que saber el jefe. Vamos a avisarle. Vamos. Le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotras. Ya los robos eran bien constantes. No tiene nada que agradecer. Eso es mi obligación. Entonces no le quitamos su tiempo. Con permiso. ¿Es propio? Con permiso. ¿Es propio? Mira, ¿y por qué no le preguntaste si tú le hubieras dicho tú? Mira nomás. ¿Para mí o para ti? Para las dos. Buenas tardes, Griselda. ¿Sabe algo del charro? A eso venía, a ver si sabía algo de él. Estoy como usted, nada. Estoy preocupada. Ojalá y dejara ese trabajo tan peligroso. De ninguna manera. ¿Quién me ayudaría a limpiar el pueblo de tanta escoria? No lo sé, pero él ya acabó con su trabajo. Ya dejé los primeros dos con el enterrador. Ya comienzo a creer que Anastasio no logró engancharte. ¿La duda ofende? Mi charro es de ley. Lo sé, si no yo no estaría aquí. El enterrador estará feliz de tener trabajo. Por lo pronto, pásale a mi oficina. Quiero hablar contigo. Y yo me voy. Mi negocio está solo. Allá te caigo de rato. Quiero echarme unos buenos tragos. Ahí nos vemos. Veo que está muy recuperado, sheriff. Nomás un rasguño. Bueno, al grano. ¿Has oído hablar de un tal Francisco Mendoza? Por supuesto que sí. Un tipo muy peligroso, matón. Y sobre todo, asaltante de bancos. Vaya que si lo conoces. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Según sé, él comete sus fechorías en otros estados. En efecto. Me dicen mis superiores que después de su más reciente atraco, se vino a refugiar aquí a Texas. Para ser más preciso, en Comanche. No me vaya a decir que quiere que yo vaya por él y me olvide lo que estoy haciendo. No, para nada. De eso me encargo yo, ya que es una orden directa. Solo espero que me lleguen refuerzos y mañana salgo para Comanche. Está bueno, sheriff. No puede ser. Desertar. René y Fred todo el tiempo han sido leales. Perderse, volverse nada, no es fácil de creer. Si usted quiere, alguien puede ir al poblado. A ver si logramos averiguar algunas cosas. ¿Quién se ofrece? Yo me apunto, que me acompañe Gil. No, Gil no, puede traer cola. El mante fue por el charro negro. Creo que me toca. Otavio y yo somos los menos vistos. Pues andando, los quiero mañana de regreso temprano. Charro, ellos son los dos nuevos ayudantes, Tolo y Ernesto. Mucho gusto, señores. Mucho gusto. Bueno, ¿y tú cuándo piensas dar el segundo golpe? Puede que esta misma noche, o tal vez mañana temprano. ¿Por qué piensas que podría ser así? No creo que acepten la desaparición de sus compañeros, así nomás como así. Van a investigar. ¿Y no piensas que podrían huir? Sin eliminar a quien mató a sus compañeros, yo podría apostar que no. Ya deben de andar investigando aquí en el pueblo. Eso pienso. ¿Vas a la cantina? Me esperan con buen tequila y música. No puedo desairar.
Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, muchachos, alistarse, porque salimos mañana temprano. Así será, señor. A la orden, Chari. Qué pena, señores. Yo no tengo la información que ustedes requieren. Y que les puede decir algo. Es ese señor. Vamos a ver qué sabe. Sírveme otra chilisqui, por favor. Creo que quieren hablar conmigo. Así es. Queremos saber sobre el señor Franco Donnelly. Al señor Franco Donnelly lo mataron apenas. Hace unos pocos días. Caray, venimos de lejos a comprarle unos caballos. Se dice que son de los mejores. Eso lo sabemos todos. Pero el mal ya está hecho. Ya no hay nada que hacer. ¿Quién sería capaz de asesinar a una buena persona como él? Se dice que fue Anastasio Peralta con su gente, que son como el mismísimo demonio. ¿No habrá alguien en lugar del difunto para tratar con él? Personal del gobierno está encargado de sus bienes mientras alguien o su familia los reclama. Seguro la ley está tras los asesinos. El encargo
Ya lo tiene, el charro negro. Entonces, ¿el charro negro está combatiendo a esos criminales? Sí, acaba de tumbar a dos. Y ese charro es muy huevudo. Estamos en el hotel. Si te enteras de algo, avísanos. Te damos una buena propina. Lástima que no pueda ganármela. No habrá pronta solución. ¿Qué querían los pereños? Querían información, pero yo los mandé con el morralito. ¿Qué te preguntaron? Me preguntaron sobre el señor Donnelly. Les dije que lo mataron. ¿Y qué más les dijiste? Que tú andas buscando los asesinos. Tienes la lengua muy suelta. Sí, ya ves que los borrachines estamos hechos a la pura medida para el chisme. ¿Y se quedarán aquí en el pueblo? Creo que se quedarán en el hotel. A lo mejor se van en la mañana. Creo, quién sabe. ¿Cómo está, charro? Muy bien, mi reina. ¿Quieres tomar una copa aquí o nos vamos para otro lado? Como tú quieras, mija. Vente. Anastasio va a querer que agarremos al charro vivo para matarlo poco a poco. A mí me gustaría matarlo de una vez para llevarle la salida al jefe. ¡Vamos tras él! De acuerdo a los informes que me dieron, estamos como a jornada y media de donde está Mendoza. Ojalá y sí, porque me siento cansado. No estamos acostumbrados a estos trotes. Ya nomás vamos a caminar un ratito más y acampamos. Thank you.
No quisiera que fuera cierto. Pero a Octavio y a Bruno ya los perjudicaron. Hace un buen rato que deberían estar aquí y no han llegado. Señor, vamos en busca del charro negro. Se la partimos y asunto terminado. Sí se la partimos, pero hay que dejarlo llegar aquí. Esa será nuestra ventaja. El patrón tiene razón, Gil. Nunca hay que darle ventaja al enemigo. No, pues, eso sí. Chequen bien las armas y el parque, que nada falle. Hay que chingar ese cabrón. Aquí descansaremos y pasaremos la noche, ya que estamos cerca de donde está Mendoza. Oiga, jefe, ¿siempre es así de cabrón ese trabajo? Lo que pasa, que estamos impuestos todo el tiempo estar en la ciudad y nos está cayendo pesado este trabajo. No se preocupen, esto es algo especial. Ya verán que después el trabajo es fácil. El pueblo es muy tranquilo. Ahora prepararnos para pasar la noche. ¿No está tu patrona? No, voy a hacer unas compras para el almacén. Ya me hacía falta. Tuve una mañana muy pesada. ¿De dónde vienes? De la oficina del sheriff. ¿Y cuántos menos tiene Anastasio Peralta? Dos de anoche. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando yo entré y ellos salían, recordé vagamente que los había visto con Anastasio Peralta. Ah, caray. Ahora sí, como dijo el tío Canito, eres más cabrón que bonito. ¿Cómo te fue? Bien. Vengo de con el enterrador y la oficina del sheriff. Pensé que esta vez no habías casado a ninguno de esos desgraciados. Pensaste mal. Cayeron otros dos. Falta la serpiente mayor. ¿Cuándo se le llegará su hora? Espero que pronto. El problema es que los que quedan no van a salir de su madriguera. No es sanguinario que no sea cobarde. Te apuesto que están temblando de miedo. Nadie es más peligroso que los cobardes. Matan por puro miedo.
tendremos que quedarnos aquí un rato, mientras que se calmen las cosas. Ya después regresaremos a las andadas. También que iba todo. De no haber sido por el guardia que quiso hacerse el héroe, el asalto hubiera sido limpio. Ya ni llorar es bueno. Lo bueno que logramos salir con el botín y sin ningún rasguño. Tenemos que estar alertas. No vaya a ser que ya nos andan buscando. Pinche charro negro. No más falta que se haya muerto de miedo y no venga. Por lo poquito que lo traté, pude darme cuenta que este cabrón es de huevos. ¿Y qué opinas, Mante? ¿Que nos echemos a correr? Claro que no, pero es bueno saber a qué le tiramos para evitar sorpresas. Somos tres. Por muy chingón que sea ese cabrón, esta vez no la va a liberar. Solo métanse esto en la cabeza. Chingón o no, también le entran las balas. Eso sí, ni lo valiente ni lo cobarde detiene la bala que vaya para ti. No, que vaya para él. Bien, Gil. Solo él es el señalado y nadie más. Quieto, rebelde. Por aquí pasaremos la noche. Gente. Hay que turnarnos para vigilar. Primero tú, Tolo, luego yo, luego tú, Ernesto. Sí, sheriff. Sí, sheriff.
¿Usted cree que haya peligro aquí? No. Simplemente mera precaución. Me imagino que aquí hay animales salvajes. Más que los hombres no, pero sí un que otro coyote por ahí. Quédate. Esta noche nadie duerme porque nos chingan. ¿Oíste, Gil? Sí, jefe. Pásame la botella, por favor, para echarme un trago para entrar en calor. Pásame. Esto es para que se nos quite el sueño. No, no voy haciendo. ¿Alguna novedad? Todavía ninguna. Voy a estar en la oficina. Si se ofrece algo, mándame a llamar. Claro que sí, señora. Muchachos, cuiden el flanco derecho. Están arrestados. Thank you.
Tú te quedas aquí, Tolo. Mientras nosotros vamos a dar aviso. Así será, jefe. Pues todo se mira muy tranquilo. Les dije que el charro hasta aquí no entraría. ¿Qué haremos entonces? Pues irnos a reclutar más hombres para regresar y cobrarnos todas las que nos debe. Pues ensillemos de una vez. Para luego es tarde. ¿Cómo te fue, charro? Ya estaban tres agujeros esperándolos y ahí quedaron. Y a usted no es necesario preguntarle cómo le fue. Fue más fácil de lo que esperaba. En fin, hay 7 recompensas esperándote. Ay, después paso a verlo. Por ahora me voy. ¿A dónde vas? A donde haya reclamados para cobrar las recompensas. Ese es mi trabajo. ¿Regresarás? Me gustaría volverte a ver. Uno pone y Dios dispone. Mejor sin promesas, para no quedar mal. Thank you.